banda biker nos dirigimos hacia Tehuamitzle, o Tehua, un lugar que nos queda a 90 kilómetros de Puerto Vallarta. Se me acaba de meter un mosquito justo en el ojo. Duele, pero sí. Este sol, tres micas de niño, ¿para qué son? Y decidimos pararnos un momento para mirar esta cascada que se encuentra cerca de mis manos. ¡Adiós! Y aquí nos vamos en la bufa que bufa, mamá. Estamos llegando aquí a los panes de los pinos. Esta panadería Los Pinos. Miren nada más lo que me estoy comiendo. Un panecito relleno con queso, jamón y jalapeño. Está riquísimo. Vamos a seguirle después de unos panecitos que nos acabamos de comer. Ya, es hora de seguirle. Mira, más ligero. Míralo, carnal. Se parece un chingo al de la película. ¿Listos para irnos? Y bueno, ya estamos listos para seguir con la ruta. Cada vez que voy manejando la motocicleta y cada vez que agarro una curva, es una sensación que no se puede explicar. Es más que nada disfrutar el momento, el camino. Justamente estamos llegando al Tuito, y si continúas viajando otros 30 kilómetros hacia la costa, llegarás a un pequeño pueblo de pescadores de Tehuamitzle, o como los lugareños le llaman, Tehua. La bahía de Tehuamitzle es bien conocida por sus aguas cristalinas y más tesoros que ofrece el mar, y únicamente nos quedan 25 kilómetros para llegar.
Hemos llegado a Tehuamixtle. Es la primera vez que vengo aquí y miren nada más toda esta hermosa vista. Aquí nada más. Creo que... Órale, está. Vamos a este lado. ¿Qué les parece ya? ¿Eh? ¿Hay espacio? ¿Que si hay espacio? Claro que sí hay espacio. Miren nada más. Aquí. Ay, ay, ay. Tehuamixtle. Oh, miren, un tiburón. Tiburón, tiburón. Órale. Oye, no me puedo ir sin hacer unas buenas tomas. Tiene que acabar.